Hola, pequeña. Eivor. En Essex hice de alcahueta y rompecorazones. Una forma fácil de forjar una alianza. Pero centrémonos en la guerra y la diplomacia. Entendido. Gracias, Eivor. Desde bien joven, Dag tuvo un ramalazo turbio. Me da pena que haya acabado así, pero hiciste lo correcto. No puedo imaginar cómo te sientes. En fin, supongo que venías por algo, ¿no? Me gustaría ver tus artículos. Podrías combatir ya. Me largo.
Quiero ver el mapa de las alianzas. He cambiado de idea. Quiero ver el mapa. Debo marcharme. Quiero ver el mapa de las alianzas. No dejo de pensar en Sussex. Basim y yo podemos salvar a Sigurd, pero necesitaremos un ejército. La decisión es tuya. Cuantas más alianzas tengas, mayor será tu oportunidad de vencer. Partiré ahora, y a mi regreso traeré de vuelta a Sigurd. Te lo prometo. Bien. Informaré a nuestros aliados de inmediato. Reúnete con Basim cuando puedas. Ya debería estar en Croydon. Quiero ver el mapa de las alianzas. Debo marcharme.
Los trigales de Wessex, una tierra fértil. Echa un vistazo, Simi. Si dejamos eso a un lado, estamos mejorando enormemente la vida de sus habitantes. Eivor, mi segunda nórdica favorita. ¿Solo podemos encontrarnos cuando arrecia la violencia? Así es la vida. Aún así, ver a los amigos es un destello de luz en estos tiempos oscuros. Siempre tan optimista, Stow. Me alegro de veros. Vengo sin palabras reconfortantes. Solo traigo mi espada. Veremos qué es más útil. Eivor, grandísimo cubo de pis de venado. El rey Oswald te envía recuerdos. Brothir, brother. No me he confundido, ¿verdad? Esto... me alegro de verte, Eivor. Venga, deja de maullar como un gatito despechado. Lleva taciturno desde la boda. Habrá tiempo para hablar del pasado. ¿Están listos estos chalados para derramar sangre? Después del desgraciado de Rued, mi espada cortará la carne sajona como mantequilla. No ha sido el primer hombre que se duerme durante una guardia, pero sí el más ruidoso. No era mi intención fallaros, Jarl Guthrum. Fue solo un momento. Estaba muy cansado. Como todos, muchacho. La marcha hasta aquí fue dura. Aún así, no vuelvas a decepcionarme. ¿Me oyes? Mi Jarl. Lo siento. Debes de ser Eivor. Me han hablado mucho de ti, joven. Dicen que eres fenomenal. Ya lo veremos. Jarl Guthrum, azote de los sajones y conquistador del sur. Es un honor conoceros al fin. Sabes mostrar respeto. Me gusta. Espero que luches con la misma destreza con la que hablas. Eivor quiere rescatar a Sigurd de las zarpas de Fulke. Está en la fortaleza de Porchester.
Si queréis coronaros en rey de Wessex, Porchester debe caer. Una alianza nos beneficiaría a ambos. Me prometiste un gran ejército, pero con lo que has reunido no podemos asaltar ni el jardín de una vieja. Estas no son todas mis fuerzas. ¿Dónde está el resto? Tus aliados están en camino. Debemos ser pacientes. No podemos esperarlos. Marcharemos en cuanto sea posible. ¿Con tan pocos hombres? ¿Tanto deseas entrar ya en el Valhalla? No me quedaré sentada mientras Sigurd esté en manos de esa loba. Podemos prepararnos para un ataque en el bosque al este de Porchester. Pero hay centinelas en el camino. Yo me ocupo de ellos. Dime dónde están y dejaré a Fulke ciega. Uno recorre el camino entre Brigworth y Chichester. Otro está en la ribera al norte de Crowley. El tercero vigila las colinas al sur de Croydon. Pero te lo advierto, no sabemos si están solos. Puede haber más. Debemos asumir ese riesgo. Los encontraré. Posicionad a los hombres cerca de Porchester. Es una jugada temeraria, Ceba Cuervos. Si nos avistan, seremos vulnerables. Si queréis vencer, debéis actuar ya. Cada hora que perdemos podría ser la última de Sigurd. Más te vale estar a la altura. Eivor ha reunido aliados de todos los rincones del país. Como esos dos hombres de honor. ¿Brothir y Brother era? ¡Ándate con ojo, Sajón! Hemos venido a abrir cabezas, no a hacer amigos. Basim, me alegro de verte. ¿Tienes alguna novedad? Tal como sospechábamos, Fulke sigue en Porchester. Hace 3 días, Sigurd estaba con ella. Y con vida. Dadas las circunstancias, son buenas noticias. ¿Tú cómo estás? Bien. Con ganas de volver a ver a mi buen amigo. Seguro que él también se alegra de verte. Jarl Guthrum, vuestra segunda, Soma, hablaba a menudo de vuestras conquistas. Para mí todas ellas son una sola. Una gran batalla que llevo librando desde mi primer aliento hasta el final de esta frase. Suena glorioso. Un Valhalla en vida. Tal vez. Pero los rostros de los muertos se confunden y sus súplicas se convierten en un galimatías sin sentido. ¿Dónde murió Thorsten? ¿En un campo o en una ciénaga? Antaño fuimos como hermanos, pero ya no recuerdo dónde ni cuándo. Portáis las cicatrices de la batalla, y no solo en la piel. Cuanta más muerte presencias, menos aguda se vuelve su punzada. Pero dejemos este asunto. Sobrevuela estas tierras, amiga mía. Dijeron que había un centinela en esta colina. Huelo sangre en el aire. Aquí hay un cadáver. Habrán encontrado ya al centinela. ¡Ah!
Los lobos lo han matado. Se me han adelantado. ¿Qué ves, Sinin? Un centinela patrulla la ribera, al norte de Crowley. Un centinela de Fulke, justo donde me dijo Basim. Órdenes de Fulke. Se las enseñaré a Basim, pero antes debo ocuparme del resto. Debería encapucharme aquí. Muéstrame qué hay por ahí. Thank you.
centinela. De los centinelas. Basim y Gudrun me esperan en el bosque al este de Porchester. Los centinelas han muerto y vuestro campamento es seguro. Os dije que funcionaría. El tiempo lo dirá. He cegado todos los ojos que pudieran veros. Lo que es ciego es tu fe en ti misma. Eso está claro. Uno de los centinelas llevaba algo interesante. Fulke sabe de la caída de Croydon. Está reuniendo hombres y provisiones, tal vez para resistir un asedio. Si se refugia en Porchester, pueden pasar meses hasta que logremos rescatar a Sigurd. ¿Todavía pensáis que me estoy precipitando, Gudrun? ¡Sajones! ¡Sajones por el oeste! Lo que pienso es que esto es culpa de tus prisas. Han avisado a Fulke. Debía de haber más centinelas de los que creíamos. Lo hecho, hecho está. Ahorrad aliento para la batalla. ¡Están cediendo! ¡Hacedlos retroceder! ¡La suerte nos sonríe! Podemos matarlos aquí o tras las murallas de Porchester. Deben morir igualmente. Así se habla, Eivor. ¡La gloria! ¡Los sajones flaquean! ¡Arrolladlos! ¡Estampadlos contra el lodo!
¡Atrás, sabandijas! ¡Volved a Porchester! ¡Huyen como conejos! ¡Pues los cazaremos como perros! ¡Me pido la cabeza de ese cardo! ¡No si lo alcanzo yo antes, ceporro! ¡Dejadlo! ¡Hoy ya hemos vencido! ¡No! ¡Venga, vamos! ¡Has hallado la muerte, cajón! ¡Pronto te reunirás con tu amigo! ¿De veras luchas por ese saco de carne maldita? ¿Por Sigurd? ¡Si Sigurd muere hoy, encontraré su cadáver y me mearé en él! Como una plaga, traes a tus falsas deidades a esta tierra. Pero no sabes quiénes deciden realmente nuestro destino. Hoy decido yo tu destino, Sajón. Estoy listo para mi última travesía. Muéstrame qué hay más allá. Cuando veas a tu dios, dile que te envío yo. Queda aliento. Estás herido, brother. Yo llevaré a tu hermano al campamento. Siempre fue el más rápido. Fue el primero en salir del útero. Y ha sido el primero en entrar en el Valhalla. Hasta en la muerte ha llegado antes. Esta matanza es culpa mía. En absoluto, Eivor. Él forjó su propio camino. Desde siempre. Ya no conocerá más esfuerzo y dolor. Tan solo matar. ¡Vuelve! Muchacha imprudente, te advertí que era demasiado arriesgado. Haya paz, Gudrum. Es Fulke quien merece vuestra ira, no Eivor. No has visto ni la mitad de mi ira. ¿Cuántos de mis hombres yacen ahora muertos por culpa de su sed de gloria? Hemos perdido hombres, pero también hemos vencido. Culparnos mutuamente no les devolverá la vida. Si así son las victorias del Clan del Cuervo, no quiero ni imaginar cómo serán vuestras derrotas. ¿Qué ha ocurrido? Uva, Soma, llegáis en un momento aciago. Y demasiado tarde para ensangrentar nuestras hojas. Con este ataque esperaba tomar Porchester, pero ahora Fulke está al corriente. No tengo intención de quedarme. Iré al oeste. Id, pues. Pero sabed que me estáis abandonando. Lo que debes abandonar es ese orgullo, Cebacuervos. Aprende a escuchar a los más sabios. Eivor. Gudrum, azote de los sajones. Escucharé cuanto tengáis que decir. Para salvar a tu jarl, tu mente debe ser fría como la escarcha. El valor es tanto tu enemigo como tu aliado. No te lances a la desesperada. Aparece cuando nadie lo espere y ataca con presteza. Reúne a tus aliados, busca el momento oportuno y solo entonces aplasta al enemigo. Todavía puedes triunfar. Ve con la sabiduría de Odín, la fuerza de Thor, la astucia de Freya
Ve y busca a tu hermano. Gudrum hablaba con furia, pero había sabiduría en sus palabras. Le haré caso. Mi orgullo no me impide admitir mi error. Entonces también hay sabiduría en ti. Esperaremos a nuestros aliados antes del ataque final. Hasta entonces tenemos trabajo. Necesitamos un nuevo campamento. Los sajones creen que hemos huido, pero nos acercaremos aún más aquí. Los sorprenderemos. Erke, Stowe, vosotros iréis delante. Juntos acabaremos con ellos. No me complace luchar contra mi propio pueblo, pero una deuda es una deuda. Partiremos de inmediato. Además, son hombres de Wessex, súbditos de Alfred. No son tus hermanos. Después, asaltaremos las provisiones que Fulke guarda por todo Sussex. Sí. Si logra refugiarse en Porchester, perderemos nuestra oportunidad de salvar a Sigurd. El centinela llevaba una carta que mencionaba Brigworth, Guildford y Crowley. En Crowley fabrican armas y en Guildford alimento. Brigworth es una fortaleza repleta de espadas sajonas. Uva, necesito tu brazo de hachero en Guildford. Soma, vosotros me ayudaréis en Crowley. Cuenta conmigo. Yo iré a Brigworth y comprobaré cómo está la situación allí. Bien, nos reuniremos cuando me haya ocupado del campamento sajón. Corazón de león y astucia de cuervo. Gudrun se precipitó al juzgarte. Tenemos trabajo. Pongámonos manos a la obra. Soma y Uva, disculpadme. Ojalá os hubiera brindado una bienvenida mejor tras vuestro largo viaje. Tan solo lamento que no llegáramos antes. Necesitaremos un momento para organizar a los hombres. Después partiremos lo antes posible. Uva, hijo de Ragnar, no sabes cuánto me alegra verte aquí. Bienvenido. Eivor Matalobos me invita a asestar un golpe a Wessex. ¿Cómo iba a negarme? Podemos rematar lo que comenzó tu padre hace una década. ¿Estás listo? Más que listo. Estoy ansioso. ¡Cuánto me alegro de verte, Soma! ¿Cómo va todo por Cambridge? ¡Excelente! Tan bien como en nuestro primer año. Y todo gracias a ti. Yo no arriesgué tanto como lo que arriesgas tú ahora. Gracias por acudir a mi llamada. Los juramentos deben cumplirse, Eivor. Son inquebrantables.